Qué perfecto canto para el mensaje esta mañana y también el canto del coro, como Dios va arreglando las cosas y veo que Él tiene un mensaje para nosotros esta mañana. Y digo, Él tiene un mensaje, no su servidor. Si dependiera de mí, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero el Señor es bueno y fiel, ¿verdad? Yo no sé por qué es lo que usted está pasando esta mañana. Pero recuerde esto, está pasando. Voy a repetir eso porque algunos están dormidos. Yo no sé por lo que usted está pasando esta mañana, pero recuerde que está pasando. No está para quedarse. Va a pasar. Y Dios es fiel, Dios es bueno. Querida iglesia, les quiero interrumpir. Y quiero pedirles que por favor dejen todo pensamiento y toda carga a un lado. Ya que usted está aquí en la iglesia, entonces preste atención. ¿Verdad? ¿Para qué venimos a la iglesia si no vamos a poner atención a la predicación? Entonces, quiero pedirles por favor que hagan caso a lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y mi deseo es que cada persona que sale de aquí salga habiendo escuchado la voz de Dios. Muy importantemente. Nuestro Salvador, el buen pastor, hace una declaración muy importante para la fe cristiana. En el versículo 27 dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Quiero hacerles una pregunta muy importante esta mañana y por favor les voy a pedir que sea honesto con usted mismo y con Dios. ¿Puede oír la voz de Dios? ¿Puede oír la voz de Dios? Dios quiere sintonizarse con nosotros. Y Él está ahí. Pero temo que muchos de nosotros llegamos a la iglesia así. Con demasiada interferencia. No estamos poniendo atención. Venimos simplemente para sentarnos. Estamos pensando en algo más. Estamos en el teléfono. Estamos pensando en esa prueba. En esa necesidad. En ese problema, y en vez de sintonizarse con Dios, va a salir así, puro ruido. Querido hermano, Dios quiere hablarle. Dios quiere hablarme a mí. Pero no va a suceder nomás porque está aquí sentado. Usted tiene que sintonizarse con Dios. La palabra voz aquí en el texto que leímos es la palabra en griego phoné, que ahí sale la palabra teléfono. Es la manera que Dios se comunica a nosotros y Él tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Adán, dice la Biblia en Génesis 3, que oyó la voz de Dios y se escondió. Moisés, dice la Biblia, que oyó la voz de Dios y se postró. Note, Adán oyó la voz de Dios y corrió. Moisés oyó la voz de Dios y se postró. ¿Cuál de los dos es usted esta mañana? Abraham oyó la voz de Dios y entregó su hijo. Samuel oyó la voz de Dios y se paró y dijo, heme aquí, Señor. Elías oyó la voz de Dios, no en el ruido, no en los truenos, no en el fuego, no en el fuerte viento, sino como acaban de cantar las señoritas, en esa voz silenciosa. Cuán hermoso tuvo que haber sido escuchado la voz celestial de Dios. ¿Cómo sería? ¿Qué potente se escucharía?
El punto no es ninguna de estas preguntas, sino más bien, ¿has escuchado la voz de Dios en tu vida? ¿Puede usted oír la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz de Dios en su vida? Qué terrible ha de ser esforzarse, esmerarse, esperanzarse en oír la voz de Dios y vez tras vez no alcanzar a oír la voz de Dios. Me atrevería a decir que aquí hay muchos de nosotros que ha pasado mucho tiempo que no hemos oído la voz de Dios. Y no es porque Él ha dejado de hablar. Hay mucha interferencia en nuestras vidas. Ezequiel 1:28, por favor, vayan conmigo ahí. Ezequiel 1:28, vayan corriendo ahí. Ezequiel 1:28. Por si no se ha dado cuenta, quiero hablarles sobre la voz de Dios. Ezequiel 1:28, por favor. Ezequiel 1:28. Todos oramos, queremos oír de ti. Todos oramos, por favor, háblanos, Señor. Todos insistimos venir a la iglesia para escuchar de Dios, pero ¿por qué es que nuestras vidas no cambian? ¿Por qué es que seguimos renuentes y desobedientes? ¿Por qué es que entre más pasa el tiempo, en vez de estar más consagrados al Señor, más mundano somos? El problema es que no hemos escuchado la voz de Dios. Ezequiel 1:28 nos dice la palabra de Dios esto. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. ¿Y qué dice? Y oí la voz de uno que hablaba. La reacción, aquí la Biblia nos enseña que la reacción genuina cuando alcanzamos oír la voz de Dios siempre será la misma. Nos vamos a tirar en el suelo. ¿Cómo es posible oír un mensaje o tantas predicaciones a través de tantos años y nunca ser provocados por el Espíritu Santo a tirarnos de rodillas? ¿Cómo es posible a la persona más común, más quizás ignorante de las Escrituras, Dios puede hablarle a un niño, pero no es capaz de hablarle a usted? Se supone que entre más pruebas tenemos en la vida, más dificultades que tenemos en nuestra vida, más deberíamos de anhelar oír de Él. Pero escuche, no depende de las circunstancias, no depende de la audiencia, no depende del sitio, depende siempre de nosotros. En Mateo 7:24, por favor vayan conmigo ahí, Mateo 7:24. Mateo 7:24, si usted quiere oír la voz de Dios en su vida, yo que usted prestaría atención esta mañana. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Pero note, pero cualquiera que me oye, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué, hermanos? Entonces, la Biblia nos dice aquí en Mateo 7, en este pasaje, que nos afirma que si escuchamos la voz de Dios y la obedecemos, se va a notar en nuestras vidas. Muchos decimos que oímos la voz de Dios y que conocemos muy bien a Dios, especialmente cuando oramos. ¿Cómo impresionamos a otros cuando oramos? Pero después mira nuestra vida y es un desastre, es un caos. Hay grandes ruinas en nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos, en nuestra economía, en nuestra espiritualidad, en nuestro servicio y actitud al Señor. ¿Y cómo profesamos haber oído a Dios si no se ve en nuestras vidas? Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28, vayan conmigo. Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28, por favor. Versículo 12. Deuteronomio 28, versículo 12. Dice la palabra de Dios: te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Están conmigo? El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
Dios habla de un pueblo que al escuchar a Dios y obedecer a Dios y su voz, Dios va a bendecirlo de tal manera que va a producir y va a proveer y va a multiplicar sus bienes en la tierra. Nos confirma la palabra de Dios que habrán bendiciones de Dios cuando oímos su voz. Yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. Más me vale que yo ponga atención a la predicación, porque Dios ha escogido la locura de la predicación para hablarle a su pueblo. Yo quiero la bendición de Dios, así como lo oye. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Yo estaría poniendo atención con mucho esfuerzo a lo que se está predicando, porque entre el mensaje, Dios tiene algo preparado para usted. Si usted no lo escucha, es porque usted es como el radio que tiene mucha interferencia, mucho ruido en su vida que no alcanza a entender la necesidad grande que usted tiene de tan solamente oír la voz de Dios. Hay muchos que venimos a la iglesia y escuchamos la voz de Dios, pero dice Santiago que somos oidores olvidadizos. No atesoramos la voz de Dios. Isaías 30, por favor, noten Isaías 30. Isaías 30. Estoy poniendo un fundamento a lo que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos, por favor. Isaías 30. Porque honestamente, al preparar este mensaje, la simplicidad del mensaje, estaba cargado en mi corazón diciendo: Señor, ayúdame a poder transmitir esta verdad de tal manera que convenza a los hermanos tu palabra, que es importante oír la voz de Dios. Porque muchos somos como, ¿cómo le diría? Oímos, pero no, escuchamos, pero no oímos. Escuchamos, pero no entendemos. Oímos puro ruido. Haz de cuenta que estuviera hablando de esta manera. Y usted oye ruido, pero no es para usted. Pero se satisface y se contenta en el hecho que simplemente estuvo allí. Donde usted sabe, por la creencia en la Biblia, que Dios sí estuvo hablando. Y lo vemos cuando gente pasa enfrente a ser salva. Lo miramos que Dios sí habló. Pero usted sale de aquí sin haber oído a Dios. Y lo primero que hace un cristiano que vive así es que le echa la culpa al predicador. Yo entendería que le echáramos la culpa al predicador si anduviera hablando sandeces o palabras de hombre o historitas compasivas e interesantes. Pero cuando se está predicando la palabra de Dios, Isaías 30, 21 nos dice la Biblia: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios quiere, nos muestra aquí que habrá fidelidad y firmeza en nuestras vidas como resultado de oír la voz de Dios. Es decir, cuando usted y yo oímos la voz de Dios, va a manifestarse una firmeza, una constancia en nuestra vida. No vamos a ser como el tamo que arrebata el viento, que somos llevados por el viento para aquí y para allá, que a veces sí queremos y a veces no queremos, que a veces somos fieles, somos aquí, estamos en la iglesia, pero dejamos un domingo, dos domingos de no venir porque simplemente no nos dio las ganas. Si usted comiera alimentos como usted come de la palabra de Dios y la voz de Dios, muchos estuviéramos muertos ya. Estuviéramos bien flacos y en problemas de salud, porque nunca nos alimentaríamos correctamente. Noten en Juan capítulo 10, regresando a nuestro pasaje. Juan capítulo 10, por favor. Yo no sé usted, pero yo tengo que confesar que no siempre oigo la voz de Dios. Yo tengo que ser honesto con usted y no hipócrita. Yo no siempre he oído la voz de Dios. Y a veces he orado y orado y pido al Señor: Señor, por favor, háblame. Quiero oír de ti. Ahora, no espere usted que Dios le va a hablar con una voz del cielo: ¿qué quieres, necio? No, no, Dios no habla así en nuestros tiempos. Dios tiene formas de comunicación a nosotros. Nos habla a través del texto, como usted y yo nos comunicamos con texto.
Nos habla a través de otras personas que nos dicen algo, nos ayudan con algo, nos recuerdan de algo, a lo mejor nos levantan con algo, nos prestan algo, nos aman. Y Dios es Dios hablándonos, diciendo: estoy contigo, te amo, no te preocupes, te voy a ayudar. Dios nos habla a través de nuestros hijos, Dios nos habla a través de circunstancias, momentos en el tráfico que íbamos a caer en un accidente, pero algo nos libró, algo pasó, y Dios nos habla a través de circunstancias. Dios no es limitado a una voz del cielo, porque si fuera así, qué fácil sería. Dios está hablando, pero aún así el pueblo de Israel, cuando oía la voz de Dios, aún así se quejaron, murmuraron y se rebelaron en el desierto. Eso no depende de una experiencia, ¿verdad? Wow, y que una manifestación, como algunos creen que tienen que venir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. No, aquí está la voluntad de Dios revelada, inspirada, preservada para nosotros como una carta de amor. El problema es que no alcanzamos a oír la voz de Dios. Juan 10:27, Cristo declaró, dijo él: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor declara que como resultado de oír su voz, lo vamos a seguir. Aquí hay personas que tienen dificultad en seguir a Dios. Viene a la iglesia y por eso estoy bien contento que usted está aquí. Pero su vida de lunes a sábado no va en pos de Dios. Y si somos sinceros con nosotros mismos, usted tendría que decir: es cierto, pastor. No más dése cuenta de su vida. Examine su matrimonio. Varón, examine su vida íntima, los problemas con el pecado que tiene. Examine los problemas, hermana, que cómo se siente, no se siente amada, apreciada, se siente menospreciada por su esposo, por su familia. Examine esos sentimientos que no son de Dios. No diga usted que oye la voz de Dios, porque Dios nos dice que nos ama con amor eterno. Nos dice Dios que Él está con nosotros, que nos afirma Dios que Él tiene misericordias preparadas para nosotros todos los días. Nos afirma la palabra de Dios que Él es bueno en todo tiempo, nos da, nos quita. Dios es bendito. Si oyéramos la voz de Dios, no andaríamos amargadotes como estamos. Si oyéramos la voz de Dios, no andaríamos desanimados como andamos. Si oyéramos la voz de Dios, no andaríamos en broncas y contiendas en el hogar como andamos. Si oyéramos la voz de Dios. Por eso dice Cristo: mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Como resultado, mis ovejas me siguen. Iba a poner un video esta mañana, pero no lo puse por tiempo. Pero hay una ilustración en un video donde personas por tierras de Israel, hay un rebaño de ovejas y el guía va diciéndoles que las ovejas solo siguen la voz de su pastor, y las personas que van como turistas toman su turno para llamar a las ovejas y hacen sus palabras y gritan a las ovejas, y las ovejas están comiendo pasto ignorándolas. Ignorando esas personas, y viene otra persona y también grita y hace sus ruidos y hasta habla en hebreo las palabras que le dijo la persona hablar, pero las ovejas ni cuenta. Y así tras persona lo hacían, hasta que el pastor de las ovejas se acerca a la cerca y comienza a hablarle a ellos, a las ovejas, en los ruidos que él hacía. Inmediatamente las ovejas levantaron la cabeza. Y poco a poquito, una y otra comenzaron a caminar y comienzan a llegar todas como rebaño a donde estaba el pastor hablando. No gritó más fuerte que las otras personas. No dijo algo diferente. Simplemente reconocieron su voz. ¿Cuántos de nosotros ya no reconocemos la voz de Dios? Hay mucha interferencia en nuestra vida porque hay complejos, hay problemas en nuestra vida, hay malos conceptos, malos prejuicios que vemos al hombre y no podemos quitar la mirada del hombre en vez de ver al Dios que ese hombre está predicando. No alcanzamos a oír la voz de Dios a través del mensaje predicado, porque como no tenemos una dieta constante de ella, estamos tan lejos de oír Dios hablarnos a través de un canto, a través de un canto que glorifica que solo hay un Dios en los cielos, que solo hay un Dios que nos ayudará y nos salvará. Solo hay un Dios, pero eso ya no nos habla, ya es nada más ruido para nosotros. Porque
Nos hemos desacostumbrado, de oír la voz de Dios. Aquí hay muchos que declaramos oír la voz de Dios, pero no hay fruto o evidencias de que sí. Noten en Juan 8:47, rápidamente, Juan 8:47. Dice la palabra de Dios en versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué dice? Por esto no las oís vosotros, porque no sois de quién. Tómalo. Noten el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El Señor Jesucristo les enfrenta con la realidad, decir, ustedes no son mis ovejas, porque si fueran mis ovejas me obedecerían y me seguirían y creerían mis palabras, pero no son mis ovejas. Ustedes tienen otro padre y ese padre se llama el diablo y él habla puras mentiras, y usted va en pos de él, usted le sigue a él, y si usted ve su vida, probablemente hay más evidencias de haber seguido las mentiras del diablo que las verdades de Dios. Mire su música que tiene en su vida. Mira las películas que usted mira en su vida. Mire los gritos, las ofensas, las más palabras que salen de la misma boca que usted bendice a Dios, usted maldice con sus palabras. Mire esas adicciones, esos malos gustos que tiene. Que todavía bebe licor. Que todavía anda con una adicción de algo más. Mira la perversidad. Mira una vida de descontentamiento, de infelicidad, de amargura, de pleito, de celos entre el matrimonio, de fornicaciones y adulterios, de problema tras problema. No me diga usted que eso es por consecuencia de oír la voz de Dios. Yo sospecho que muchos de nosotros hemos oído más la voz del diablo que la voz de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque escuchamos su música todo el día. Los cantantes de ellos nos dan su mensaje. Las televisiones, lo que sale en la televisión, las películas, los artistas que ahora son todos políticos y que quieren dirigir al pueblo, al país, a qué, cómo deberían de votar, porque saben actuar. ¿Cómo confiaríamos en un hipócrita? Eso es lo que es un actor, un hipócrita. Actúa una parte que no es. Pero ahí va la gente que escucha las mentiras del diablo en vez de escuchar las verdades eternas de Dios. Juan, a Jeremías 23, versículo 16, dice la palabra de Dios así. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros, no hay consecuencias. Vive tu vida, no te preocupes, don't preocupe, hasta le dicen en inglés. Tranquilo, vive como te da la regalada gana. No tienes que ser tan exagerado, ir a la iglesia y que, ay, leer la Biblia todas las mañanas y tener un altar familiar. Padre, usted que nunca tiene un altar familiar con su familia, no tienes que hacerlo, no. Pero note lo que dice el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová? Y no Dios de muy lejos. Escúcheme. Una pregunta. Y quiero que sea honesto con usted y con Dios. ¿Puedo oír la voz de Dios? ¿Puedo oír la voz de Dios?
Yo creo que es una buena manera para medir cómo está nuestra espiritualidad. En Apocalipsis vemos cómo Dios le habla a siete iglesias y reprende a cada iglesia y también anima a cada iglesia. Y al final de cada carta o cada palabra a cada iglesia, Dios les dice: el que oye al Espíritu, creo que así dice. Apocalipsis, por favor, quiero asegurarme, no pensaba usar este texto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una y otra vez Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos ha sido a través de personas que oyeron la voz de Dios y la obedecieron. A veces en un mundo tan ruidoso, lleno de afanes y tentaciones, y a veces es difícil alcanzar a escuchar la voz silenciosa de Dios. Pero Él está allí. Siempre ha estado allí, llamándonos, esperándonos, invitándonos a su presencia, a aquel lugar secreto donde Él nos espera. Mateo, por favor, 6. Mateo 6, por favor. En el versículo 5 y 6 dice la Biblia: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, note, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu ¿qué? Aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios nos está esperando en ese lugar secreto. La Biblia es clara, Isaías 59, que son nuestras iniquidades que han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios para no oír nuestras oraciones. El problema siempre somos nosotros, no es Dios, no es los tiempos, no es los afanes, no es el gobierno, no es, el problema siempre hemos sido nosotros. Nosotros que batallamos en escuchar la voz de Dios, quizás por pecado en nuestra vida, quizás por afanes en nuestra vida, quizás por rencores y problemas con otros. La Biblia le dice al hombre que si viene a presentar una ofrenda a Dios, que mejor vaya a arreglar cuentas con su hermano antes de que venga a orarle a él. Hay cosas en nuestra vida que causan interferencia entre nosotros y nuestro Dios. Quizás por eso usted viene a la iglesia vez tras vez y regresa igual y no oye la voz de Dios. Dios no le puede quebrantar a usted, no le puede hablar a su matrimonio, no le puede ayudar con sus problemas, no le puede corregir ese hijo, esa hija que usted insiste en tener aquí y ven para que Dios le hable. Por favor, Dios, háblale a él. Y yo creo que Dios en el cielo dice: yo le hablaría a él, pero quiero hablarte a ti. Deja de preocuparte de otro más, de alguien más, quiero hablarte a ti. Qué triste que las ovejas, las ovejas oyen más fácilmente la voz de un pastor que nosotros que somos sus hijos. Nuestras mascotas responden más fácilmente a nuestras voces. Podemos estar a una calle y nuestras mascotas reconocen el ruido de nuestro carro. Y desde bajarnos del carro ya están en la puerta emocionados porque saben que su amo ya está por llegar. Y aquí venimos a la iglesia y a dormir nos llegamos. Llegamos a la iglesia y salimos igual, con la misma carota. No hay lágrimas, no hay convicción, ese corazón contrito y humillado. ¿Cuándo? No importa qué predicador traemos. Nos impresionan predicadores y wow, qué tremendo predicador, pero nuestra vida sigue igual. Porque oímos voz de hombre, pero no voz de Dios. Todos los cambios grandes que usted y yo hemos hecho en nuestra vida cristiana, para bien, han sido los momentos cuando hemos oído la voz de Dios. Le garantizo eso. Todos los cambios grandes que hemos hecho para bien en nuestra vida, ha sido cuando hemos oído la voz de Dios. Yo dejé este mundo
Y lo que el mundo me ofrecía, cuando yo oí la voz de Dios que me estaba llamando, yo dejé mi música, la tiré toda a la basura, hermano Valencia. Todo, una bolsa de basura, la agarré todo y lo tiré a la basura para nunca más regresar para atrás. ¿Sabe por qué? Porque oí la voz de Dios en mi vida. Yo cambié mi peinar, dejé de crecer mi cabello como los mundanotes artistas. Y comencé a cortarme el pelo como hombre. Y peinarme. ¿Por qué? Porque entendí que este templo es de Dios, no es mío. Cuando oí la voz de Dios. ¿Puede oír usted la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz de Dios? Note lo que Esteban dijo. ¿Cuál es el problema? En Hechos 7, por favor. Hechos 7:55, dice la Biblia así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Sí pueden ver eso? Taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad y apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta gente había resistido al Espíritu Santo. Por más que Dios quería hablarles, les dijo Esteban: duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y tapaban sus oídos. Yo he visto predicar la palabra de Dios. Yo lo he visto a gente hacer esto. Lo he visto, no estoy mintiendo. Al predicar la palabra de Dios, hablar de que Cristo salva y que Cristo quiere cambiarme, yo he visto jóvenes y a personas ahí donde están sentados en esta auditorio hacerle así. Es increíble, se oye ridículo decirlo, pero literalmente he visto esto. Y aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartando de la verdad al oído, se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Pablo advierte a Timoteo que va a llegar un tiempo, la gente va a ir un tiempo que va a tener una infección en sus oídos por falta de la palabra pura, las aguas de vida eterna que purifican el alma y purifican al hombre. Se van a infectar sus oídos, que les va a dar comezón de oír. Tanta mentira, tanto engaño, que les va a dar comezón de oír, pero no van a aguantar la verdad de la palabra de Dios. Hechos 17, por favor. Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a uno de tu devoto soldado de los que asistían. ¿Estamos ahí? Perdón, es Romanos, perdóneme, 10:17. Está bueno ese pasaje también, porque Cornelio, por oír la voz de Dios, y Pedro, por oír la voz de Dios, Cornelio fue salvo. Es que siempre la verdad es la misma, ¿verdad? Romanos 10:17, creo que conocemos este pasaje todos. Dice la Biblia en el versículo 17, y léanlo conmigo: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios principalmente habla por medio de su palabra. Cuando queremos oír la voz de Dios, debemos de buscar la palabra de Dios. La mayor parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está plenamente revelado en la palabra de Dios. Solo necesitamos ir a ella. La voz de Dios, ¿la puede oír usted? La voz de Dios nos identifica. Cristo dijo: mis ovejas, mis ovejas, oye mi voz. La voz de Dios nos identifica, dijo Cristo, y me sigue.
mis ovejas. Una de las identificaciones o manifestaciones de que somos hijos de Dios es que logramos entender la palabra de Dios. Dios nos dice eso. El hombre natural no puede percibir y entender lo que es del Espíritu. Querido amigo o querida amiga, o usted es de Dios o usted es del diablo. Ay, pastor, sí, eso es lo que acaba de leer. Yo se lo leí. No es palabra de hombre, ahí estaba en la Biblia. Yo creo que lo que la Biblia dice. La voz de Dios nos identifica. Bendito día que yo escuché la voz de Dios. Tenía 16 años de edad y Él me llamaba para ser salvo. Me invitaba a creer en Él. Y como un jovencito ignorante y rebelde, pasé enfrente y le pedí a Cristo esa noche que Él me salvara mi alma. Y desde ese momento, dice la Biblia, que el Espíritu Santo me selló. Que me hizo un hijo de Dios. Me dio la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y comenzó una dulce relación con mi Dios. Y recuerdo ese fin de semana que leí enteramente el Nuevo Testamento. Porque por primera vez estaba entendiendo lo que la Biblia decía. Y me fui a Apocalipsis. Luego quería entender lo que iba a pasar al fin del mundo. Y me dio miedo, mejor me fui a Mateo. Pero, man, qué sabroso. Y todo un fin de semana me aventé. Más Biblia leí en esos dos días que en toda mi vida. Porque era como que alguien encendió las luces. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios nos identifica. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios nos asegura. Nos asegura. Dice Cristo, mis ovejas. Y luego dice Cristo, nadie las arrebatará de mis manos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A Jeremías le dijo, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estaré contigo para pelear por ti, para defenderte. Dios nos afirma, nos asegura. Eso es lo que es su voz. Cuando oímos su voz en las tempestades, hay una calma que viene. Hay una tranquilidad, así como David lo habla en Salmo 23, cuando dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento. ¡Qué bendición es cuando más estamos preocupados que Dios nos habla con un silbo suave y nos dice, yo estoy contigo! Y a veces usa a alguien más, una predicación, un canto de niños, a lo mejor a alguien, la esposa, nos recuerda, ¡hey, no te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Dios está con nosotros! ¡Dios se comunica y nos asegura cuando oímos la voz de Dios! Nos identifica, nos asegura. Nos guía, nos guía. Dice, mis ovejas oye mi voz y me siguen. Y me siguen. David hablaba de pastos verdes que es pastoreado por su Dios. Que no importa dónde y cómo, Dios va a aderezar mesa delante de él. Porque Dios siempre está con nosotros, guiándonos por el camino de la vida. Note rápidamente Salmo 32, nomás unos versículos y ya casi terminamos. Salmo 32, por favor, Salmo 32. No quiero perderlo, hermano, por favor, preste atención. Salmo 32, dice la Biblia en el versículo 8, dice la Biblia así, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere guiarnos. Él es la puerta, dice el libro de Juan capítulo 10. Él es la puerta por el cual entrará por la puerta será salvo eternamente. Dios nos guía. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos invita en Proverbios capítulo 3 que debemos de confiar en Él para todos nuestros caminos. Dicen en 3:5, dice la palabra de Dios así. Fíate de Jehová. Dice, fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas.
Salmo 1, por favor, Salmo 1, dice la palabra de Dios, Salmo 1, por favor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnios será sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Querido amigo, Dios quiere guiar su vida. Yo no puedo ser un buen padre a menos que Dios me ayude. Yo no puedo ser un buen esposo a menos que Dios me guíe. Yo no puedo triunfar en los problemas y tempestades que vendrán a mi vida a menos que Dios me ayude, me encamine en los momentos más difíciles, cuando parece que nos estamos ahogando en los problemas. Dios promete que los ríos y las aguas no nos anegarán. Dios siempre estará con nosotros si oímos su voz. Y por último, Dios nos llama. La voz de Dios nos identifica, nos asegura, nos guía y nos llama. Hebreos 3, aquí termino. Hebreos 3, por favor. Hebreos 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Oh, estoy en Tito. Se me brincó la hoja. Perdóneme. 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz. Cuán dulce y amante nos llama nuestro pastor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi y abriera la puerta, dice ahí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrán banquetes para siempre. Delicias a tu diestra. Plenitud de gozo cuando oímos a Dios. Querido amigo, escúcheme. Dios le está llamando a creer en él. Él murió por usted. Él dio su unigénito hijo a morir por usted. No se reservó de ninguna manera. Dio lo mejor que él tenía que ofrecer, su unigénito hijo, para que usted no tuviera que ir al infierno. La salvación no es por obras, no es por religiosidad, no es por sacramentos, no es por sacrificios personales que hagamos o buenas obras. La Biblia dice que es por gracia, para que nadie se gloríe. La salvación únicamente está en Cristo. Y si usted está aquí y no tiene la garantía de que usted va a ir al cielo, no espere ni un día más. Dios lo trajo aquí y le estuvo hablando todo este mensaje desde el principio del canto, el primer canto, cuando cantábamos que bellas palabras de vida, cuando cantábamos fuente de la vida eterna, cuando el coro cantó que solo hay un nombre sobre todo nombre, cuando las señoritas cantaban de esa voz silenciosa que Dios nos habla. Desde ese momento ya Dios le estaba hablando. En la predicación Dios le estaba hablando por 45 minutos. Que usted necesita creer en él para ser salvo. Deja todos tus prejuicios al lado, deja todos tus afanes y todos tus problemas de que tú crees que no es muy, es muy complicado, muy fácil. Simplemente, como una criatura del reino de los cielos, es las criaturas, y para ir al cielo tenemos que ser como uno de ellos. Y querido amigo, escúcheme, nomás crea a Cristo, crea en Cristo, y él va a salvar su vida, cambiar su vida, va a ser una nueva criatura en él. Es lo que dice Dios. Es lo que dice Dios. Querido cristiano, que usted está aquí y ya tiene mucho tiempo de no oír a Dios, tanto que ya hasta telarañas tiene dentro de su conciencia. Entra y sale igual, porque it's all the same, dicen los cristianos, es todo lo mismo. Ya lo escuché.
Pero ese es el problema. Yo no sé usted, pero yo no quiero jamás acostumbrarme a no oír la voz de Dios. Si yo estuviera sentado ahí bajo una predicación que Dios no me habló, yo iría a la tarde y decir, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Aquí estoy, Señor, ¿por qué no me hablas a mí? Le puedes hablar a una persona que viene a la iglesia por primera vez, pero a mí no me puedes hablar. Señor, ¿cuál es mi problema? ¿A poco así de duro está mi corazón? Así de mal estoy, Señor, que ya no me puedes hablar. Yo quiero oír tu voz. No estoy hablando de pretender o engañar a los demás. Es cuando realmente sabemos que Dios nos ha hablado. Y el mensaje era este. ¿Puede oír usted la voz de Dios? Señor, bendice.